Hola a todos, aquí Ángel 9876, capítulo 11 de Banjot, oye. Capítulito 11, mundo de industria grunty, mundo coñazo. Ya estamos como el del barquito del anterior juego, pues esta vez, mundo coñazo en industria grunty. O esa es la impresión que me da a mí, la verdad. Esa es la impresión que me da a mí. Vamos a ir iniciando el juego. Y ahora cuando haya un poquito de más gente, porque veo falta de personal. Se escucha bien. Perfecto. Vale, no os tengo que hacer pitidos esta vez, porque escucho bien el juego. Lo que iba diciendo, hay falta de personal, así que me espero un poquito. A ver si se va uniendo más gente. Vale. Vamos a ir iniciando y vamos a ir metiéndonos. Ya, pues vamos a ir entrando, vamos a ir directamente. Uy, vamos a coger huevos. Huevos y plumas. Vale. Huevos grandes. Vale, estos. Plumas rojas, ya teníamos. Huevo grande, ahí está, perfecto. Vale, ¿en este mundo teníamos algo que hacer? Creo que no. Vale, mientras se va uniendo la gente, si es que se une más gente, vamos a ir a... Esa camiseta no te la he visto yo. Este Adidas, es que digo, voy a sacar el este de deportes, el cajón de las camisetas de deportes, porque digo... A ver... Para buscar la camiseta para mañana en Albacete, básicamente. Entonces digo, voy a ver dónde la tengo. Y ya he visto esta que me ha gustado y digo, pues me la pongo esta para el directo. Que hace tiempo que no me pongo camisetas de deporte. Y nada, pues aquí tenemos huevos. Huevos que pueden ser bastante útiles. Vale, hemos cogido ahí, perfecto. Y aquí cogemos, justo, se nos ha ido. Vale. Es que tengo muchas camisetas de deporte. Estas camisetas eran las camisetas para entrenar. Yo entrenaba cuando jugaba al fútbol. Pues cada día me llevaba una camiseta de entrenar. Vale, pues vamos a ir rápidamente porque tenemos una pieza que podemos conseguir fácilmente aquí. Y es fuera de la trituradora. Vaya pijo eres. Gracias. Hola, caraculo. Hola, cara angustia. A ver, ¿dónde están las botas? Pronto serán mías. ¿El qué? ¿El qué quieres que...? ¿El qué será tuyo? Aquí, aquí están. ¿Las camisetas? Vale. ¡Uf! Uy, 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 vaya salto más lamentable, ¿eh? Vaya salto más lamentable. Vale, vamos a saltar bien. Qué cortico eres, Ángel, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué soy corto? Ea, es que claro, no estoy centrado ahora mismo. A ver, vamos a saltar bien. Hostia, vaya saltos de mierda estoy haciendo, ¿eh? Si lo llevo a saber, no me voy a hacer esto, ¿eh? A ver, tres personas estamos, perfecto. Mira, piña, que eran las camisetas. Ya, es que, vamos a ver, nena, que es que estoy centrado en esto. Vale, mira, aquí tenemos un GG. Perfecto, mira, 45. Se pone nervioso, me pongo nervioso, me pongo nervioso, efectivamente. Vale, vamos a... Vamos a irnos ya. Aquí ya no tenemos mucho que hacer. Vamos a coger el tren. Cogemos salta con Kazui. Ya lo he hecho. Que va con retraso esto. Vale, vamos a la estación directamente. Vamos al nuevo sitio. Porque no he pensado en ningún sitio más que hacer. Podríamos hacer lo de la caverna y todo eso. Pero bah, ya pasó. Eso se hace otro día. Al principio del capítulo de otro día y ya está. Aquí llamamos al tren. A ver, vamos a coger huevos. Tenemos 7 ya.
Espectacular como nos hemos recuperado. Vale, estos. Y 8, venga. Tú vas a morir, ¿vale? Afuera. Llamamos al tren que venga. Está realizando un servicio de mercancías en las industrias Grunty. Sí, pues ahora nos vamos para allá, no te preocupes. Para que nos traiga, vamos a las industrias Grunty y hay un montón que hacer en las industrias Grunty. 8 piezas podemos conseguir. 2, como siempre, ya sabéis, siempre hay 2 piezas que necesitamos cosas de otros mundos. En este, además, aprendimos un movimiento que eran las botas con... las que se pegan a la pared, no me sale el nombre. Y además hay otro movimiento, creo. A ese mundo no llegamos, ¿no? Efectivamente, a este no llegamos a llegar. No llegamos a ir, más bien dicho. Cuando éramos pequeños. Esto ya es todo nuevo. Vale, vamos al Industria Grunty. Ventosas, eso. Ventosas, nunca me sale. Parece que no sé hablar castellano. Ventosas. Nunca me sale la palabra. Perdón, que tengo sueño. Vale, y... además... tenemos que coger las notas que no cogimos, porque nos saltaban las alarmas o no sé qué. ¿Cómo estamos hoy, mi niñe? Efectivamente, hoy estamos empanados. Hoy estamos con sueño. Todos, la verdad. Todos estamos ahí con sueño. Vale. Estamos 3 personas, aún falta gente. A ver si empiezo a ver a más gente. Porque mañana, ya sabéis, bueno, después lo recuerdo. Mañana hay directo narrando al Albacete Balompié. Vale, huevo bomba. A ver, tú, a tu casa. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Fuck. Vale, pues mañana hay directo narrando al Albacete. Espero que también directo de Banjo. Pero el de Banjo será más cortito de lo normal, será una hora. Y se supone que sí, mañana habrá... Joder, esto no quería cogerlos. Ya, pues nada. Pero habrá que verlo. Va a estar guay porque haremos... El principio será... una presentación. Una presentación... cuidado, 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 cuidado. No. Primero será una presentación, que yo se lo pondré siempre antes de todos los directos cuando retransmita. Al Albacete me refiero. Y vamos a dispararle desde aquí. Uy. Puta casa. Rápido, tenemos que darnos prisa y coger las notas musicales. Cuidado, cuidado, cuidado. Ya me ha subido. Del chispazo me ha subido. Pero por aquí entramos. Vale, pues eso. Y pues estaremos narrando yo. No sé si Alex podrá al final y a lo mejor alguien más también narrará. Estaremos 2 o 3. Y nada, espero que salga bien. Yo en mi vida he narrado un partido de fútbol. Juega Albacete contra el Fuenlabrada. Vale, pues a ver. Estamos aquí, primera planta. Tú, a ver, tranquilo, ¿eh? Primera planta, vale. Necesitamos... mira, para este mundo voy a mirar las cosas. Necesitamos mochila siesta. Tenemos que ir a un sótano, ¿vale? Entonces hay que bajar. ¿Cómo hay que bajar? Hay un ratón que llora. ¿Dónde? Ah, sí, me acuerdo. Mira, aquí hay que poner una batería, seguramente. Una batería de esas que podemos coger. Vale, esto ya lo hicimos. A ver. Mierda, no quería coger esto, pero bueno, da igual. Vamos subiendo. En verdad no tiene mucho sentido poner las botitas para... para volar, o sea, para saltar. Bueno, para volar. Vale, vamos a poner... para volar, no, perdón, para bajar, quería decir.
Porque... ¡Ay, que me caigo! No tiene mucho sentido porque puedes bajar normal, en plan... Volando, planeando un poquito. Vale, no sé a dónde podemos ir. A ver, si es que parezco idiota. Hostia. Vale. A ver, tenemos que ir al sótano. El ratón... Creo que está en la otra parte. No sé qué querrá. Mira, ahí está. Vamos a subir desde aquí. Bien, vale, parece que por ahí podemos bajar. ¿Y a ti qué te pasa, tío? No, es un conejo. Mira cómo está mi mono, vale. Vale, hay que limpiar el mono, vale. Esto se hace con... Cuando nos transforma... Vale, vamos a bajar al sótano. Nos transforma Wumba en un... El pueblo de Fernando Torres. Sí. ¿Dónde está la cámara? Salimos. Mira, Wumba. Y Mumbo. Vale, ¿qué está diciendo? Que nos transforma Wumba en lavadora. Vale, ¿alguien me puede decir dónde está la puta cámara? Uy, va. Vale. Tío, ¿dónde está la cámara? Cago en la puta. Que me he quitado 2 vidas. No sé de dónde viene la cámara y no sé cómo se entra. No, esta puerta no la puedo abrir. ¿Y por ahí puedo pasar? Vale, parece ser que no. Aquí no podemos hacer nada, pues hay que coger el ascensor. Ya, pues nada. ¿Y por aquí? No, esto parece ser los baños. Mierda. Nada, esto no podemos hacer nada aquí. Aquí no hay nada. Un conejo, hay un conejito. Pero voy a coger el ascensor. A ver si me puede bajar. Acceso denegado. El ascensor de servicio solo puede ser utilizado por el personal de mecánica. Pues ya tenemos lío. ¿Cómo bajamos ahora al sótano? Buena pregunta. Ay, Dios mío. Un momento. Esa entrada me suena, ¿eh? ¿Te puedes quitar? ¿Esto lo podemos abrir? Mira, sí. Vale, con Banjo y con Kazooie hay que separarlos. Lo separamos aquí arriba, vale. ¿Ves? Si es que siempre que te ponen... Un momento. Aquí hay algo, ¿eh? Aquí hay algo. ¡Oh! Pero esto no, ¿para qué sirve ahora? Vale. Vamos a separarnos. Abrimos la puerta principal. Vaya lagueo, vaya lagueo. Vale, pues nos vamos con Kazooie ahora. Ahí estamos. Abrimos la entrada principal del mundo. Además, tenemos ahí un transportador. Perfectísimo. Perfectísimo. Eso sirve porque fuera de huellas.
Efectivamente. Toda la razón, ¿eh? Sí. Pues... la pila la podemos coger. Vale, pues lo que vamos a hacer es buscar una manera para ir al sótano. ¿Qué es esto? Oh, mira, por aquí. A ver. Ojo, esto tiene... vale, el sótano. Esto es el sótano. Vale, ahí tenemos más notas. 625 de sobra tenemos, ¿eh? Pero vamos a ir subiendo. A ver qué nos encontramos. Vale, hay huevos. A ver. Esto corre demasiado rápido. Vale. Que te calles, hombre. Vale, por aquí tenemos algo. Hay como una alcantarilla. Me da igual, perdemos vida. Cuidado que vamos justo de vidas. Vale. Mierda. Mierda, mierda. Vale, pues aquí no podemos hacer mucho, ¿eh? Aquí no podemos hacer casi nada, ¿eh? Mira, ahí tenemos nota. Todo lo más probable es que muramos. Uy, la ventilación. Mira, así podemos iluminar el camino. ¿Podemos echar un vistazo? Vale, parece ser que hay un ventilador que rueda. Mira, hay un Gigi. Ahí arriba un Gigi. Vale, pues vamos a seguir. A ver. El Gigi ese se irá cuando desactivemos la puerta. Mira, entramos aquí. Cuidado. Vale, fuera. Vale. ¿Por la verja puede subir? No. Vale. Digo, ¿que me está empujando algo? Claro, si es que... está empujando. ¡Vamos! Cada vez cuesta más. No llego, no llego, ya no se puede ir. Vale. Vale, cogemos esto, cogemos esto. ¿No hay una manera de parar esto? Parece ser que no. Vale, el sótano, ¿para qué tenía que entrar? Vale. ¿Dónde está el tubo que había un botón al final? Sí, vale, voy a hacerlo.
Sí. Voy. ¿Pero solo con Kazooie te refieres? Ahí va. ¿Corriendo con Kazooie? ¿Solo con Kazooie? O sea, ¿tengo que volver? ¿O la saco aquí? No tengo ni puta idea. Como no te caigas, es que me caigo, tío. Es que me caigo. Planta de aire acondicionado. Aquí no tengo mucho que hacer, ¿eh? Esta planta aquí tenemos que ir después. Esto no se hace ahora. Pero tenemos que buscar el sótano. ¿Por aquí se puede ir? Uf, este mundo es una mierda, ¿eh? Esto es un coñazo, tío. No. Caca. Oh, shit. Vale, eso se hace solo con Banjo, parece. Ay, problemas. Es que no puedo pasar, ¿verdad? No. Muerto, me he muerto. Vale, por aquí no puedo pasar de momento. Esto se hace después. Hay que buscar... Movimiento mochila siesta. Localización. Lo primero que debes hacer es ir al sótano planta tratado de residuos. ¿Dónde está esta planta? Vale. Parece ser. Vale, estoy leyendo a ver cómo ir. Creo que fuimos ayer. Aparecemos aquí. Vale. Pero creo que llegamos a ir ayer, ¿eh? Que coloqué una pila. No, pero ayer no coloqué la pila aquí, ¿eh? Vale, tenemos que coger, subir a la zona donde hemos estado antes. Vale. Vale, vamos a subir. Subimos, vale. Vale, a ver. A ver. ¿Desde aquí dentro puedo ir a algún sitio? Segunda planta desde aquí. No, pero no quiero ir a segunda planta. Quiero ir hacia... ¿Veis esa parte de ahí? Pues hay que ir hacia ahí arriba. Vale, espera. Por aquí hay que ir aquí. ¿Qué hacer es? ¿Aquí? A ver. Me sale, me pone aquí. Para llegar a esta zona debes ir a la primera planta. Ah, vale, eso se abre.
Vale, creo que hay que coger la pila del principio. Hay que coger la pila del principio. A ver, hay que dar toda la vuelta, coño. Vale, vamos a ir cogiendo la pila del principio. Con Banjo. Vale, por aquí subimos. Vale, a ver. Nos vamos con Banjo, cogemos la pila. Y la ponemos allí. Vale, pues a ver, vamos, venga. Pensaba que podía rodar. Vale, estaba ahí arriba. Hostia, ¿cómo salto yo ahí? Por aquí, por aquí. Por aquí se podía subir. Vale, a ver, tú. Para adentro, venga, te vienes conmigo. Te vienes conmigo. Si tú ven que te voy a soltar un mochilazo con una pila adentro. Venga, vamos. Entramos, ponemos la pila. Vamos, venga. Le cuesta. Vale, a ver, la pila hay que ponerla allí. La pregunta es, ¿cómo vamos a llegar? Vale, aquí. Sacamos la pila y se nos abre. Vale, pues entramos aquí. Entramos, venga. Vamos con Kazooie. Vale. Nos juntamos y nos vamos. Nos vamos para adentro. Vale. Nos vamos para adentro. Ah, aquí está. Oh, qué tonto soy. Joder, qué imbécil, que esto se aprende solo con Banjo. Perdón. Estoy tonto, ¿eh? Ay, Dios mío. A ver. Joder, hay que dar toda la vuelta, tío. Tengo que ir solo con Banjo, que soy tonto. Vale, vamos, venga. Así aprendemos un nuevo movimiento que además. Así podremos conseguir el Jinjou que hay en el anterior mundo. Vale, vamos. Venga. Entramos. Aquí lo prendo solo con Banjo y ya está. Hola. Mochila siesta. Cuando te sientas un poco cansado, sé de un sitio en el que puedes echar mano. Con Z y tal, la mochila dejada y tal, esta la energía recuperarás. Vamos a probarlo. La siesta, de verdad, esto es espectacular. Esto es espectacular. Vale, vámonos con. ¿Podemos cambiarnos por aquí dentro? Voy a intentar. Caca. Oh, ahí hay un G. Vale, esto. Vamos a entrar con los dos. ¿Eso para qué? La mochila es esta, pues es necesaria para una. Y ahí sabemos que tenemos una. Vale, pues vamos. Primera pieza. Mira, lo que sí. Vale, pues. Ya quedamos con Banjo solo. Venga.
Venga, a ver. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Venga. Podemos ir a esta zona. Esta zona de aquí. Creo que ponía ahí, ¿eh? Según entres a la zona por la puerta, debes esperarte a la pared izquierda hasta que veas una cinta transportadora. A ver. Te quitará toda la... Vale. Aquí, tengo que dejar que me aplaste. Aquí tengo que... Me tengo que meter. Recupero la vida. Vale. Una vez hayas recuperado, debes continuar por el mismo camino hasta que llegues al final. Te caerá otra máquina. Para haber recuperado energía, te dejará una pieza de panal. Encontrarás un interruptor que abre una puerta. Vale. Seguimos. Toma, hostión. Toma, hostión. Corre, corre, corre. Vale, ¿y ahora por dónde? Vamos a dormir la siesta. Es que es espectacular esto, tío. Es que mira, mira, mira. Vale, voy a hacer caso al chat, que estoy aquí con otra página abierta y no veo el chat. Vale, pues vamos, venga. Come on. Lo recuperamos, venga. No. Mochila es esta. Yo quiero echarme la siesta así también, ¿eh? Yo quiero echarme la siesta así también. Qué gusto, de verdad. Vale, entramos aquí y aquí podemos tener el primer G. Creo. ¿O no? A ver. ¿Dónde tenemos al GG? ¿Alguien ha visto dónde se ha desbloqueado el GG? A ver. A ver, a ver. Es que soy tonto, ¿eh? No era por aquí. Al fondo de la sala ponía. A ver. Ahí, mira, mira dónde está. Vale. Perfecto, pues ya tenemos GG. Ya tenemos uno. Vale, pues vamos. Vale, pues... Nos vamos de aquí. No llore usted más, hombre. ¿Dónde está Gatsby? Vale. Hostia, que me metió. A ver. Para afuera. Habrá que dar la vuelta seguramente por aquí. Vale. Pues cojo a Gatsby y nos vamos. Vámonos, Gatsby. Por aquí hemos visto otra zona, a ver. Vale, primera pieza conseguida en la sala de embalaje. Esto es un coñazo. En el sótano, planta de aire acondicionado. En la cuarta planta, control de calidad. En la cuarta planta, encima de las cajas. Limpiar el mono de trabajo, 6 conejos en una de las zonas del sótano. Mochila choza. Imposible la 8, la 9 y la 10 son imposibles. Vale. Encima de unas cajas. Hay que subir al tejado.
Hostia, hay que ir a la cuarta planta. Bueno, pues nos va a tocar. Ay. Las demás son un coñazo, ¿eh? Las demás son un coñazo. Vale, aquella de allí. Mira, por aquí podemos subir. ¿Esto qué es? Vale. Por ahí. Ahí queda una pieza, pero necesitamos la mochila choza. Que seguramente hará una balsa con la mochila y podamos ir por el agua tóxica hasta llegar al final. Así que imposible. En este mundo. Luego la 7, la 8, o sea, la 8, la 9 y la 10, imposibles. Luego tenemos alguna más yendo. Venga, que me aburro. Ya, vamos, vamos. Es que no sé por dónde hay que ir. Desde aquí podemos ir a la planta que queramos. Vale, ahí está la segunda planta. La segunda planta no me interesa, pero la tercera sí. Ay, 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 que me caigo. Vamos a la tercera planta. Es que este mundo es un coñazo, ¿eh? Si me pudiese saltar alguna pieza, pero es que si nos empezamos a saltar piezas, al final no hacemos nada, ¿eh? Al final se nos complica. Justo, el huevo que quería. Vale. Tercera planta. Esto es nuevo. No. Vamos a ir a la segunda planta porque por ahí no podemos pasar, me temo. Mala idea hacer lo que acabo de hacer, ¿eh? Mala idea hacer lo que acabo de hacer, pero bueno, así vamos más rápido. Vale. A ver. Ya tenemos aquí al artista. Para tu casa, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Segunda planta. Mira, podemos pulsar un botón. Ah, no, vale, nada. Vale, si subimos a la tercera planta, podemos pulsar el botón de la tercera planta. ¿Y cómo se sube a la tercera planta? Buena pregunta. ¡Hombre, Chucho Man 21! ¿Cómo estás? Los sensores indican un peso insuficiente. Vale, la pregunta es, ¿cómo cojones pongo yo aquí más peso del que una lavadora, quizá? No puedo subir por los cables. Solo hay un camino posible. Así que vamos a ir por aquí. ¿Todo bien? Pues sí, aquí estamos haciendo directito. Llevo 2 semanas seguidas haciendo directo todos los días. Esto es espectacular, ¿eh? Vale, a ver. Segunda planta. Podemos ir hacia la derecha. ¿Te ha resultado? ¿El qué? ¿Hacer directos todos los días? Pues, uy, mira, hay un Jinjo. ¿Cómo subo? Pues a ver, no hemos subido mucho de seguidores y tal, pero bueno, me lo paso bien. Que es lo importante, ¿no? Vale. Jinjo, vale, hemos cogido el Jinjo negro. Que siempre, siempre viene bien. Vale, aquí. Hay huellas, sí. Efectivamente hay huellas ahí. Hay que buscar las botas. Hay una página de puzzle. Vamos a buscar las botas. ¿Dónde está la bo-? Vale, ¿dónde están las botas, tío? ¿Cómo haces para que...? Ah, eso es un bucle, es un vídeo. Es un vídeo que me hizo Alex 3GM, que es el que me edita todo prácticamente. Pues es un... Nada, es un vídeo normal. Vídeo normal que se va poniendo ahí. Vídeo chiquitín.
Vale. Mira, aquí tenemos. Mira, me da igual la. Porque aquí tenemos. Mira, eso lo tenemos abierto. Macho, ¿dónde están las botas? Quita, 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 quita. Déjame en paz. Si no veo las botas es difícil hacer esto, ¿eh? ¿Y esto por qué me sale así? ¿Para saltar? ¿Será con Kazooie solo? Las botas tienen que estar por aquí, ¿eh? Uy, vale, cuidado, cuidado. ¿Dónde cojones estarán las botas, tío? Pero voy a ir por aquí, a ver. No, ahí estaba la pila. Ahí estaba la pila. Si bajamos por aquí, caca. Caca, caca, caca. No sé dónde están las botas, joder. Dos vidas. Quita, 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 quita. Aquí hay que localizar la cámara de seguridad. Ahí está, mira. Con este huevo la reviento. No. Sí. Este definitivamente a mí no me ha salido. Pues no me extraña. Aquí bota, seguro. Uy, va. Ya está. A ver qué vecino es el gracioso que está dando golpes. Pero me cago en la puta. Me va a dar más golpes, coño. Encima me va a matar el tonto este, coño. Joder. Está dando todo el puto rato golpes. Ay, vale, aquí ya estábamos. A ver. ¿Qué pasa, tío? Nos está dando unos golpetazos. A ver, macho. No sé lo que hay que hacer. ¿Por aquí? ¿Ventilación? A ver, vamos a leer. Vamos a leer las. Porque esto es segunda planta. Oh, espera, 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 espera. ¿Esto qué es? Segunda planta, vale, esto. Sala de embalaje. Buah, esto no sé dónde está. Es que, tío, las demás piezas son muy, muy jodidas. Es que no veo camino. Por aquí ya no podemos ir a ningún sitio más, ¿no? Vale, voy a transformarme en lavadora un momento. Voy a ver si puedo poner lo del peso. Por aquí cabrá la lavadora, ¿no? Hostia. Espero que sí, ¿eh? Espero que sí. Hola, Goomba, ¿tú tenés el globo? Sí, 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 te lo damos. Damos el globo. Lo tiramos. Vas a probar a saltar dentro de la piscina de Goomba. Venga, vamos. Nos transforma en lavadora. Que, por cierto, la transformación en lavadora esta me suena bastante, ¿eh? Esto nos recuerda a Mumbo en el anterior juego. ¿Cómo? No jodas, que dispara calzoncillos y bragas. No me lo puedo creer. Hostia, espectacular. Espectacular. Espectacular la lavadora. Esos son de Mumbo. Vale, pues vamos hacia la derecha. Hacia la izquierda más bien. Aquí. A ver si tenemos suficiente peso ahora. Vamos.
Pues ahora sí, se supone. Venga, vamos. Joder mía, cómo se mueve la puta lavadora, tío. Luego los conejitos hay que hacerlos. Hijo de puta. Gilipollas. Hostia, se nos acaba de liar el plan, ¿eh? No, no. Se nos acaba de liar el plan muchísimo, ¿eh? Hostia puta, esto hay que desactivarlo de alguna manera. Por favor. Por favor, ¿puedes subir? Vale, eso a lo mejor se te... He visto una... Por cierto, he visto una plataforma de Mumbo de color naranja, súper guapo. A ver, vamos a subir. Mira, bueno, nos vamos a ir con Banjo y vamos a pensar. Vamos a pensar porque hay que desactivar el imán ese de mierda, tío. La pregunta es, ¿cómo coño lo desactivo, macho? Vale, la lavadora... Madre mía, 50 minutos de directo ya, tío. Ya se ha pasado una hora y no hemos hecho nada. Un GG. Madre mía. De verdad, este mundo es un coñazo. Esto es una puta mierda. Esto es peor que la bahía del cubo oxidado, de verdad. Esto es peor que la bahía del cubo oxidado, Este es el mundo más coñazo del absoluto universo, Qué aburrimiento, tío. Vamos a ver, he visto una plataforma de Mumbo allí. Ahora, ¿cómo llegamos a ella? No tengo ni idea. Con Mumbo. Pero... A ver, me equivoco de camino, perdón. Por aquí. Con Mumbo. ¿Y dónde está Mumbo? Mumbo se supone que está en la tercera planta. Vete al tejado a ver. Sí, vamos a tener que ir al tejado. Pero creo, Mumbo está en la tercera planta, que lo he leído. Ahora vamos a entrar por aquí. Porque se podía subir a un sitio. A ver si podemos subir. Vamos a ver. Vale. Estamos aquí. Aquí está esto. A ver, que viene el tonto. Eso puedo romperlo yo. Vamos a ir al tejado. Vamos a ir al tejado porque no tengo ni idea. A ver, no tengo ni puta idea. Voy al tejado primero, exploramos la zona del tejado y ya vemos. Tenemos... Es que luego pone que hay una sala de embalaje. Que no sé dónde está. Debes ir a la zona de la calavera de Mumbo. Donde comienza la tercera planta. ¿Y cómo voy a la tercera planta? Es que si no soy a la tercera planta no sé hacer nada. A ver si podemos entrar desde el tejado. Vale. No, por aquí no. Por aquí. Ahora vamos a ir por aquí. Ya sabemos dónde está la choza esta. Vamos a la primera planta. Desde la primera planta vamos al tejado. Cogiendo las botas, estas que tenemos aquí escondidas.
Por favor, ¿me puede dejar usted en paz? Gracias. Me las botas. Espero que duren. Espero que duren. Vamos. Vamos, vamos, vamos. No me da tiempo. Pues un poco justo de tiempo, ¿eh? Hostia. Va el temita un poquito justo, ¿eh? Corre, 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 corre. Sí, mira, sí, mira, sí, mira. Hemos recortado ahora mismo un segundo, creo. Ahora a la derecha. Vamos, vamos. Sin perder tiempo. Aunque me dé. No, si me doy. Es que si me doy la hemos liado. ¿Cuánta distancia hay para subir? Hostia, muy justo, ¿eh? Que no me da tiempo. Joder. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿No hay bota afuera? ¡Quita de medio! ¡Quita de medio! No veo, si es que si no. No veo, si es que no veo. No he podido girar. No da tiempo, creo, ¿eh? No da tiempo. Creo que no da tiempo. Vamos, 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 vamos. No da tiempo. ¡Quita de medio, imbécil! Madre mía, justo, ¿eh? Vale, simplemente es para coger esto. Más no podemos hacer. Más no podemos hacer. Porque no se puede subir más. Vale. Esa zona de allí, a ver. Allí puedo entrar a lo mejor. Me da igual morir. ¿Ves? ¿Esto tubería hace algo o lleva a algún sitio? No. A morir lleva. La engaña. ¿Cómo que la engaña? La ventana, ¿cuál? No llegamos a ninguna ventana. Esta no se puede romper. Es así, pero esto tiene pinta de que esto se va volando, ¿eh? Esto se va volando. Uf. Está el panorama bastante feo, ¿eh? Vamos a leer otra vez. Tercera planta. ¿Cómo llegar a la tercera planta? El bazar de Wumba. Según miras el bazar, mano izquierda. Hay un pasillo de luces verdes por el que debes continuar. El siguiente. Entrar, primer partido. Encuentras nada más llegar a la siguiente sala. Vale, hay una zona que no hemos ido, ¿eh? Somos idiotas. Soy idiota, más bien. ¿Dónde has subido? No, 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 no llegaba. No llegaba. No llegaba. No llegaba. Eso, en las ventanas entra volando, que lo he leído también. Vale, desde aquí.
pone que desde aquí hay un pasillo verde. Hay un pasillo verde aquí. Con luces verdes. Vale, cuando estoy en el pasillo. A la izquierda, el pasillo con luces verdes para el que debes continuar. Debes pararte a la pared de la izquierda y entrar por el primer pasillo que encuentras. Vale, vamos a buscar. Aquí que hay un pasillo por la izquierda. O sea, por aquí. Por aquí. No. A ver. No. No, este no es, ¿eh? Este pasillo no es. Este, el pasillo este. Están llegando aquí mierdas. A ver, que me he despistado. ¿Dónde está el pasillo? Aquí, quita, hombre. Pero ahora me vas a dar vida, por listo, ¿eh? Vaya por Dios. Vale, por aquí. Esto de rare lo rompemos. Si nos escondemos no nos ven. ¿Dónde está la cámara de los cojones? ¿La tengo arriba? ¿Encima? Puede ser que la tenga encima. La tengo ahí. Fuera. Vale, ¿por dónde es? ¿Por dónde es ahora? A la derecha ponía. No, pegado a la izquierda. El primer pasillo por la izquierda. ¿O no? Espera. Ya sabemos dónde están las botas. A ver, ¿por dónde hemos venido? Hostia, me estoy orientado fatal. Porque no sé. ¿Por dónde hemos venido? Por aquí, ¿no? Hemos venido por aquí, vale. Ahora disparamos a la cámara. Hemos venido por ahí, pone. A la derecha hay una caja con el símbolo de Rare. Debo romperla. Vale, botas trepadoras. Debes cogerlas y continuar pegado a la derecha donde vas a encontrar las huellas. ¿Alguien ha visto huellas? Yo no he visto huellas. Cago en la puta. Seguí pegado a la derecha. ¿Están por aquí? Ah, mira, por aquí era. Vale. Subimos. ¿Hola? No. Necesitas aprender esto, déjaselo a tu emplumada amiguita. Planeo. Esto aprende planeo. No, me equivoqué de camino. Me cago en todo, tío. Mira, pero con esto podemos conseguir otro Gigi luego. Donde decía la Moa. ¿El qué? ¿Por donde decía la Moa? ¿Qué es la Moa? A ver. Espera, vamos a coger a Kazui. La Moa. ¿Qué es la Moa? Me cago en todo. Venga, corre. Corre. Vamos. Aprendemos planeo. Vale, entramos. 545. Vale. Ah, no, salto elástico. ¿Qué es esto? Y luego pulsa, flexiona las patas. ¿Por dónde decía la Moa? Es que no sé qué dice. Mira, hoy está fatal. No, no, vamos a ver. Es que no me entero. Esto, a ver. La utilidad esta de mierda, ¿para qué? ¡Hostia! Vaya salto, ¿eh? Vaya salto, Kazui. Bueno, vamos a subir. ¡Ah!
Vale, entramos. A ver. Quita, hombre. A ver. ¿Dónde están las huellas que no las veo? Tío, es que aquí no están las huellas. Ahora aquí, por aquí dentro. No, esto es para bajar. ¿Pero dónde están las huellas, tío? ¿Por aquí? Pero si estamos bajando. No, tío, ¿dónde están las huellas? A ver, esto es una mierda. Esto no se explica bien. A ver, nos situamos de nuevo. A ver, entramos. A ver, cámara. Vamos a comer los huevos. Cámara de mierda. Le voy a pegar un bombazo a la cámara ahora. Vale, vamos a ver. Entramos. Y nos pone. En la siguiente sala debes pegarte a la pared de la izquierda y entrar por el primer pasillo que encuentres. Siento sala, debes pararte a la pared de la izquierda y trepar por el primer pasillo que encuentras. ¿Cómo? Ay. Según miras al bazar. Vale, vamos a situarnos. Vamos a situarnos. Según miras al bazar. ¿Me vas a dejar tu en paz también? ¡Uy, la puta! Vale, según miras al bazar. Miramos al bazar. Según miras al bazar, a mano izquierda hay un pasillo con luces verdes. Vale, pues entramos. Izquierda, pasillo con luces verdes. Debes ir pegado aquí, pone. Pegado a la izquierda. Siguiente sala, debes pegarte a la pared de la izquierda y entrar por el primer pasillo que encuentras. Nada más llegar a la siguiente sala. A mano derecha hay una. ¡Ah! Esta caja. Esa caja tiene botas. Dentro hay una zapatilla para realizar, para escoger y continuar pegado a la derecha donde vas a encontrar. Vale, vale, que es que no me estaba situando bien. Vale. Y tú estás yendo por la derecha. Sí, es verdad. Vale, sé. Pegado a la derecha. ¿Dónde está la huella que no la veo? ¿Dónde está la huella que no la veo, tío? ¿Alguien ve huellas? Hola, huellas. Ah, mira, ¿dónde están? Putas. Espérate que llega el tonto. Quita de en medio, imbécil. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Ahora, ya la veo. Vale, esto es para subir. Vale, esto es. Vale. Ahora, vamos. Leemos siguiente. Una tubería a la pared. Así llegarás. Descender para allá a esta zona. Vale, por aquí. Vale, aquí puede ir la lavadora. Aquí no sé qué hay, ni me interesa. Vamos directamente a la tercera planta. Entramos por aquí, tercera planta se supone, ¿eh? Se supone que tercera planta. Tercera planta. Esto no es tercera planta, tío. Pero qué cojones es esto, de verdad. Vamos a ver. Al final de todo debes soltarte pulsando el botón Z para llegar a una plataforma de rejas. Ah. Si es que leo, como voy rápido, no estoy leyendo bien. Ya la has visto, el que he visto.
Hay que ir por aquí, que soy tonto. Vale, a ver. Hostia, cuánto huevo. Cuidado. A ver, ¿cuánto huevo? Venga, vamos, estamos. Cogemos todos a voleo. ¿Pero dónde es? ¿Pero dónde es? Ah, mira, una pila. Pero la pila ahora nos importa bien poco. ¿Los huevos para qué? Para nada. Vamos, 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 vamos. A ver, Ah, mira, por ahí las escaleras. Las escaleras. Vale. Entramos. Tercera planta ya, ¿no? Tercera planta. Tercera planta, dime que sí. Hostia, llevamos un montón para la tercera planta. Por aquí debe estar Mumbo. Esto es tercera planta. Vale, bien. Tercer floor. Mira, hay un coso. Un coso y estos. Vale, a ver cómo llego. Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego. No. Vale, a ver. Quiero un transportador, ¿vale? Esto a lo mejor. A ver, tú. A ver, tornillo. Hostia, ¿esto es un laberinto de cajas o qué pasa? Porfa, ¿alguien me puede poner aquí un transportador? Pero por ahí para abrir. Vale, vamos a subirnos a las cajas. Sejinjo va a ser falso, ¿a que sí? El juego lo que quieras. Mira. Lo que yo decía. Vale, a ver. Le da a saltar, ¿eh? Le da a saltar, no hacer eso. Hostia. Vale. Hola. Te cogemos. Vale, mira, por aquí podemos cambiarnos. Nos podemos separar. Aquí está Mumbo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay una pila. A ver, vamos a intentar escapar. Hay un transportador. Esto sí que me interesa. Vale. Vale, ya le estamos haciendo una buena forma al mundo. Aquí hay huevos. La cámara de los huevos. Vale, vale, vale. Ahí tenemos una pila también. Ahí tenemos a Mumbo. Con Mumbo. Vale, está muerto. Vale, hay que intentar subir a esa zona. A ver, ¿aquí qué hay? Más mierda. Aquí hay un Jinjo que es el falso. Huevos bomba que necesito, que siempre vienen bien. Vale, los ascensores a lo mejor los podemos coger con la lavadora. Vale, aquí, ¿qué hay? Nada. ¿Puedo quemar la caja? Te quemo a ti. Y a la caja nada. Vale, pues vamos a subir. Esto es capítulo más de exploración, así, ¿o eh? ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! Tío, ¿por qué te ponen esta caja aquí si no puedes hacer nada con ella? Para nada. Ojo que hay salida de incendios ahí fuera. Podemos explorar, a lo mejor aquí se va el tejado. A ver. A ver, vamos a centrarnos. Estamos ahora. Salida de incendios, vale, en el tejado. ¡No! ¿Qué cojones es este sitio, tío?
Espera, espérate, poca broma, que a lo mejor la caída esta nos ha dado la vida, ¿eh? Oh, espérate, que es que la caída esta nos ha dado la vida, ¿eh? Ah, no. Oh, jefe. No, no nos ha dado la vida. Sí. ¿Este sitio dónde está? Tengo que hacer la separación, ¿vale? Pregunta es, ¿dónde estoy, tío? Tú eres falso. Vale, pues... Estamos, claro, estamos en la otra punta. Estamos justo... Vale. Pues vamos a ver. Quita, hombre, pesado. Aquí hay algo, ¿eh? Aquí tiene que haber algo, ¿eh? ¿Aquí qué hay? Eres otro conejo. Hostia, qué mala leche. Qué mala leche poner un conejo aquí fuera, ¿eh? Qué mala leche poner un conejo aquí fuera, tío. Debe tener muy mala leche. Tío, qué mala leche, de verdad. O sea, porque me he caído. Si no, me tiro 7 años para buscar ese conejo. Vamos, es que no me jodas. Tiene delito, ¿eh? Tiene delito el conejo allí. Jinjo, hijo, aunque me llames es que no puedo cogerte. Adiós. Ya, hostia, me tío. Vamos a ver. Menos mal que hemos activado el transportador. Vamos a ver. Con Mumbo, ¿qué podemos hacer? Estaba el sitio ese de arriba, pero no me acuerdo cómo ir. O sea, no sé cómo se sube. Tercera planta, calavera de Mumbo. ¿Qué habilidad? Una habilidad espectacular. Vale, por aquí podemos ir directamente sin ir por las cajas. ¿No ves? Vamos directos para adelante. Vale. Esta es la salida de incendios. A ver. Por aquí me llama un Jinjo, que es el falso, pero por aquí a lo mejor podemos ir a algún sitio. Tú eres falso, hijo, así que fuera. Por ahí puedo subir, por allí. Que es la zona esta. Nos separamos. Salimos. A ver si podemos... Me cago en la leche, tío. Me he ido a colocar los cascos y me caigo. Joder. Venga, vamos a entrar. O sea, vamos a... izquierda. ¿Aquí podemos hacer algo con las cadenas estas? Por aquí arriba será algún sitio, seguro, vamos. Anotas. Hostia, pero allí no llego, ¿eh? Hostia. ¡Nos la jugamos! Si llego, no llego, no llego, no. Ay, necesitamos las notas. ¿Esto qué es? Oh.
Estoy el personal de mecánica hasta los huevos. Vamos a ir hacia... ¿Por qué no sube? ¿Me puedes decir por qué no te enganchas? ¿O eres tonto? Joder. Che, enganchate, tío. Ahí, muy bien. Ah, este tampoco es tan difícil, ¿eh? De aquí saltamos a estas. De estas a estas, de estas a estas... Si te pones ahí, no veo. Perfecto. Vamos a las notas. Y salimos ahora afuera. ¿Llegaba? No, no llegaba. No, sí, sí llegaba. Sí llegaba, solo que soy un manco. Vamos a subir. A ver cómo podemos subir. Se están molestando los cascos. Vale, por aquí. Vale. Planta 4. Vale, estamos en la planta 4. ¿Me podéis poner un transportador? Si no es mucho pedir. ¿Qué pasa aquí? Y pasa algo raro. ¿Aquí hay un transportador? Va a otras saltarinas. A ver, tú. Oye, fuera. Tú también, fuera, oye. Fuera. Por aquí hay un camino para abajo. Por aquí hay una caja que no se puede abrir. Por ahí no se puede entrar. Vale, las botas estas son para salir, imagino. ¿Puedo llegar a algún sitio más? Pues vamos a ir por el único camino que podemos. Hay un sitio que se puede... A ver. Vale, no hay nada. Vamos por el camino ese. Entramos. Bajamos por aquí. Oye, las cámaras, tío. Ojo. Activamos una... Uy, qué... Buen sitio se ha activado, ¿eh? Ahí podemos ir fácil. Ojo, que se activan dos. Eso me interesa. A ver, fuera. Vale, hemos activado ya las plataformas. No tenemos ningún sitio más al que ir. Nos vamos, entonces. Seguimos por aquí, a ver. ¿Podemos ir? No, ¿eh? No, ¿verdad? Cago en el puto acceso denegado, tío. Por aquí podemos ir. El problema es que cómo me subo. Por culo la tontería ya, hombre. Aquí. A ver. Uy. ¡Oh! Perfecto. Caca. Hostia. Pero tío, ¿cómo hago eso? Huevos. Vale, nos separo.
Abrimos y ¿qué tenemos? Mumbo. Mumbo, vale. Mumbo. Pues Mumbo va a venir aquí, ¿eh? Espera, ¿qué hay por aquí? Mumbo va a venir aquí, además tenemos un transportador. ¿Y aquí qué hay? Oh, aquí hay algo arriba, ¿eh? Aquí hay una caja o algo, ¿eh? Vamos a traer a Mumbo, ¿vale? Vamos a traer a Mumbo porque nos interesa esto, ¿eh? Tercera planta, calavera de Mumbo. Nos vamos con Mumbo, hacemos esto. Y una hora y media ya, tío. ¿Pero qué es esto? Si es que no hemos hecho nada. Si es que en este mundo es una mierda. Este mundo es una mierda, pero ya lo he explorado y ya me lo sé. Que es lo bueno. Salta arriba con Kazooie. Es que a lo mejor Mumbo lo que hace es parar. Justo a lo mejor Mumbo es el que para eso y entonces... Venga, vamos a ver si lo vamos a hacerlo rápido. Pero salta arriba, ¿arriba dónde? Vale. Venga, Mumbo, nos vamos, vamos. Venga, Mumbo. Por aquí. Como tenemos el transportador en la puerta. Vale, están. Por lo menos los transportadores están bien puestos. Porque es que vamos. Tenemos tres. Cuarta planta junto a la trituradora. Uy, la trituradora. Uy, la trituradora. Vale, a ver. Vamos, Mumbo, a magia. Venga. Es que es sospechoso que llegues a una plataforma y no haya nada. Justo arriba un tubo. La verdad que sí. A ver qué hace Mumbo. ¿Lo ha parado? ¿Mumbo lo ha parado? ¡45 segundos! Vamos, 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 vamos. 40 segundos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? De verdad, ¿qué es esto? Vamos, 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 vamos. Vamos súper rápido, ¿eh? Más que en toda la vida. ¿Y por qué hay que separarlos, tío? Es que, claro, eso también me choca a mí. Vamos, rápido, rápido, rápido. 29. Bueno, no da tiempo, ¿eh? Vamos a llegar hasta el final sin separarlos, ¿eh? No me des el coñazo ahora, no me des el coñazo ahora. Que pareces el topo del Animal Crossing, hostia. Vamos, voy corriendo, ¿eh? Voy corriendo, vamos. Como nunca. Los dos juntos. Ahora han sido desactivados. Perfecto. Sí, se ha desactivado todo. Perfecto. Vale, pues vamos a empezar entrando por aquí. A ver si hay algo. Nos vamos de aquí. No quiero saber nada. Porque Kazooie corre más. No, a ver. He llegado. Si es que como iba la cinta en nuestro sentido. ¿Qué cosa más rara, eh?
Voy con Kazuya a la zona de la derecha, la que me ha dicho que salte. Cago en la hostia. Vamos, saltamos, 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 saltamos. Saltamos, saltamos. Bien, cuidado, es que Kazuya es tan rápida que no la controlo. Vale. No llego, no llego. No. ¿El tubo? ¿Nos metemos en el tubo? ¿Es un tubo? No, no es un tubo. ¿Y qué hacemos con Kazooie? ¿Solo? Voy a explorar la zona con Kazooie, que es más rápida. Vamos por el lado. Aquí no hay nada. Vida, nada más. ¿Aquí qué hay? Con Kazooie podemos hacer... Bueno, con Kazooie aquí podemos pegar un hipersalto grandísimo. Vale, por aquí. No, eso lo tengo que activar con Banjo. Vale, eso lo tengo que activar con Banjo. Tenemos unas botas, a ver... El chispazo, tío. Vamos a ver, vamos, vamos, vamos. ¿Qué es esto? Seguro haces. Mierda, me he caído. Vale, por aquí también se puede subir con Banjo, creo. No entiendo mucho por qué Kazooie está aquí sola. O sea, por qué está lo de la separación antes. Por aquí no he ido, ¿eh? Oh. Vale, Banjo tiene que coger una pila. ¿Dónde está la pila? Hemos visto antes pilas, pero no sé, ya no me acuerdo dónde están. Vaya fail, ¿eh? ¿Y esto qué es? Ah. Perfecto. Buah, las pilas ya no sé dónde están, tío. Vale, por ahí se puede subir con Banjo. Esto lo activamos con Banjo. Vale, esto, coño, chispazo me ha metido. Esto ya me ha dicho que lo hacemos así. Vale, aquí nos metemos con Kazooie, subimos. Que esto lo podemos hacer también con Banjo. ¿Y esto qué es? A ver. Uy, esto tiene pinta de escenario de jefe. Esto tiene pinta de escenario de jefe. La cloaca. Ni puta idea. A ver. No. Hemos entrado por aquí. Nos vamos con Banjo. ¿Dónde había una pila? Uy, me equivoqué de camino. Por aquí. Buah, ¿dónde están las pilas, tío? Debe haber una pila por aquí. Me acaba de matar. Le he dado a volar, pero no sé por qué no ha volado. Vamos con Banjo. O sea, vamos con los dos. Estoy de coñazo ahora. Vamos, por aquí. También puedo volar fuera, sí, eso lo haremos ya en el siguiente. Lo de fuera vamos a quedarnos dentro y vamos a ver qué era esto. Ya vale, estoy de las cámaras. Mira, en todos los mundos hay algo que toca los cojones. Eso ya lo compramos en el anterior juego. Ah, pues no, bueno, sí, claro, que con Banjo se sube por aquí. En
el anterior mundo en el anterior juego comprobamos que en todos los mundos hay alguien que te toca los cojones. Pues en este ha tocado la mierda de del este de. ¿Veis ahí a todas por culo? Vamos, por aquí se puede ir. No. Se nos va a acabar, se nos va a acabar, se nos va a acabar. Milagro. Pero tío. Por favor. ¿Puedes hacer algo bien aunque sea? Gracias. No entiendo por qué no se engancha, ¿eh? No entiendo por qué no se engancha la pared. Aquí podemos hacer algo con Banjo, con... ¿Qué, aquí qué hay, tío? Hay que meter los huevos por ahí. Y no entiendo qué hay que hacer. ¿Volamos la puerta? No. No tengo ni idea de qué hay que hacer aquí, ¿eh? Que el juego no se explica nada. El juego no se explica nada, tío. No te da ni una pista. La zona donde estábamos antes. Que hemos encontrado. Oye, la zona de... ¿Dónde estaba la pila? Aquí ya no tengo nada más que hacer, ¿eh? Vamos a curarnos. A ver. Aquí hay quinta planta y todo, su puta madre. A ver. Estoy leyendo. A ver, es que... Vamos a ver. Vamos a ver una cosa, tío. Es que no, hay cosas que no entiendo. Sí, hay cosas que no entiendo. No, hay cosas que no entiendo. A ver. Es que... Voy a hackear el juego y voy a quitar las cámaras de los cojones, ¿eh? Vale, mira, sí, esta era la zona... Vale, esta es la pila, que no la tenemos. Que a lo mejor está aquí. Que a lo mejor está aquí la pila. Si tenemos aquí la pila... Lo dudo. Bueno. Esto me da igual. Vale. El nivel de las pesadillas. Sí. Lo estoy viendo, ¿eh? ¿Qué?
Sí, hace días que no te veo aquí. No pasa nada, ¿eh? Va todo bien aquí. De los nervios, tío. De los nervios. Este nivel es una mierda. Este mundo es una mierda. Este mundo. Uff. Peor que la bahía del cubo oxidado, ¿eh? Peor, peor, peor. Peor. Muchísimo peor. Si hemos conseguido un GG en 1 hora y 40 minutos, ¿eh? Vale, según las instrucciones, la puerta se abre al acercarse a ella. Antes no ha salido esto, ¿eh? Antes no nos ha dejado. Antes no nos ha dejado, nos hemos acercado, ¿eh? Hostia, esto va a ser. Esto va a ser del estilo que os parece. ¡Tío! Este G, no, es el G más difícil. Hostia, F, F. Buah, ni lo voy a conseguir, ¿eh? Ya ni me esfuerzo. Va, a ver si pierdo ya. Es más difícil. Esto seguro que es más difícil que las bombas esas que no pude conseguir en su día. El del TNT. Madre mía. Yo es que tengo un ojo para elegir GGs. Puedes saber dónde. Vale. Quita, coño. Vale, esto es una mierda, ¿eh? Ya podría ser. Necesitamos huevos. Vamos, vamos. Ah, esto no da tiempo, ¿eh? Vale. Hostia, me voy a comer una F aquí. Hostia, esto es un puto laberinto, como. Encima ese ya lo cogimos, tío. Quedan 15 y justo voy a un sitio que ya lo curé. ¿Y esto de arriba qué es? Vale. Sí, el tiempo es un problema, ¿vale? El tiempo tiene pinta, joder, no puedo coger el huevo. Quita, coño. Es que voy a morir, sí, voy a morir igualmente. Si es que no sé ni para qué lo intento, pero bueno. Para hacer algo. Estoy dando vueltas en el círculo. Estoy dando vueltas en el círculo. Qué asco. ¿Qué es esto, tío? Si es que. Aquí ya he estado. ¿Hay otros caminos o qué? ¿Por allí? Mira, sí. Encima están los tocahuevos. Madre mía, qué asco, ¿eh? Esto es más asqueroso que los TNTs, ¿eh? Este G va a ser más asqueroso que los TNTs. Mira, es que. Aún me quedan 10. Buah, su puta madre. Quita, coño. Y la 20 igual que la mina. Pff, ya veo. Madre mía. Allí. Quita. Esto es peor, sí, peor. Si el de los TNT no me lo pasé. Madre, asco. Encima paso al mismo, tío. Madre mía, vas. ¿Qué coño? No salimos de aquí, no salimos de aquí, no merece la pena. No merece la pena. GG cancelado, eh. Quinto G, este es el número 5, en verdad. Tiene números cada uno. El número 5 de los GGs cancelado. Nos vamos porque es que no merece la pena, no merece la pena. Si no nos pasamos ni el de los TNTs, ¿cómo voy a pasar este? No sé ni qué me ha dicho. Es que es peor, peor, pero peor, ¿eh? Pero ahora quiero saber dónde. ¿Dónde leches está? Y la salida. Ahí.
Vale, pues... Este nivel es... Buah, qué asco. Qué asco también eso, ¿eh? Me tiré 2 horas para eso, ¿eh? Banjo Kazooie. Madre mía, qué infierno, ¿eh? Oye, ¿y dónde leches? ¿Dónde leches está una pila? Si lo sabe Reggie Giuliani. Porque aquí habrá que separar a Banjo con Kazooie. A ver si es que la pila estaba allí. A ver si es que la pila estaba aquí. Bueno, no, no. Y si vamos al siguiente mundo, pff, a ver, tengo que coger algún que otro GG porque llevamos retraso. Llevamos bastante retraso, eh. A ver. Vamos a intentar coger un segundo GG. ¿Vale? Vamos a intentar coger un segundo GG. Fuera de la nave, sí, voy a eso, justo lo iba a comentar. Vamos a irnos, vamos a volar. ¿Vale? Vamos a volar. Vamos a volar y vamos a coger el GG que hay arriba, ¿eh? Dos GGs tampoco me gusta. Luego podemos hacer lo de las lavadoras. Lo de la lavadora. Pero va a tener telita, ¿eh? La pila puede que esté en el nivel 3, efectivamente. Es que telita este mundo, ¿eh? Es que telita, qué asco de mundo, ¿eh? De verdad. Eso te pasa por no cogerla cuando la ves. Ya, no, no, pero no, 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 no. No, como que no. No, porque yo no puedo ir con Banjo solo. No puedo ir con Banjo solo, yo tengo que ir con Kazooie. Yo que sabía que luego iba a tener que utilizar la pila, yo que sé. Pila en el tercer nivel, pues la vamos a tener que utilizar en el tercero. La de la lavadora, mucho. O sea, otro GG de mierda. Me parece a mí que este mundo, los GG, van a flaquear un poco. Vale, un momento. Voy a leer lo que pone. Primero debes hacer aparecer unos paneles de vuelo. Lo hemos hecho. Una vez que hayas hecho, debes ir al inicio de fase y subir a uno de los tejados. En el tejado hay dos ventanas. Debes romper una de ellas. En el tejado. Vale. Subimos. Hay dos ventanas, vale. Debo hacer romper una de ellas. Está mismo, ¿no? Vale. Voy a hacer buscar entre las cajas. Hay que buscar entre las cajas una plataforma con 4 tornillos. Uf, vale, dentro de esta sala, vamos a la sala, venga. ¿Qué GG has tomado? Pues, ¿cuál hemos cogido? ¿Qué GG hemos cogido? El uno, el primero, el de... Vale, aquí. Aquí hay otro conejo. Ahí ya me están tocando los huevos. ¿Tú eres de verdad o de mentira? ¿Eres de verdad? ¡Hola! Posible pasar. No sé qué de 4 tornillas para que hay que buscar. Ver. Oh.
coger. ¿Por qué no te enganchas? Me he equivocado de ventana. Es que no me he equivocado en verdad, es que lo que pone. Esto es una mierda, el tutorial este que estoy viendo. Pone, hay dos ventanas, puede romper una de ellas. ¿Cuál sé yo que cuál tengo que romper? Ay, Dios mío, qué mierda es esto, ¿eh? A ver, ¿cuál hay que romper? Espera, que no veo. Vamos a ir bien. Esta no la puedo romper, esta no la puedo romper. ¿Cuál puedo romper? Esta. Esta sí que puedo romperla. Había una escalera y lo de acceso denegado. Bueno, si me ha dicho Rey que no... ¡Oh, oh, oh! Quinta planta. ¿Otro conejo o es el mismo? ¡Mira, hay un Gigi! ¿Pero qué? ¿Qué mierda? ¿Qué? Vamos a ver. Que aquí no hay que hacer nada. Espera. Es que esto es una tontería. ¡No! Supe, hombre. Es que mira lo que voy a hacer. Es que me da igual. Espera, quita. Es que vamos, está... Esto me da absolutamente igual. Por favor. Hay que subir un poquito más. Mira, es que paso, tío. Paso a hacer... Cogemos. Lo toma por culo. No voy a estar haciendo yo ahí tonterías con el tornillo. Era que no sé qué poner abajo, quitar una cosa, no sé qué. Bueno, nos podemos ir. Un poquillo de trampas hemos hecho aquí, pero bueno, me da igual. Venga, pues nos vamos. De todas formas, aquí qué hay. Eso, para saltar, acceso denegado. Los tornillos. Sí, los tornillos, pero... A ver, ¿dónde están? Quita. Esto de aquí. Ah, esto es para quitar esto. Vale, vale, vale. Perfecto. Perfecto, sí, perfecto, perfecto. Ya. Quitamos el tornillo. Si no te ingeniería ya no puede con nivel de abajo todo. Efectivamente, qué asco. Es que esto es una mierda, eh. A ver, se abre. Esto baja. ¿Qué hay aquí? ¿Esto para qué es? Hostia. Ah, esto, pero si ya hemos cogido el Gigi, ya nos da igual. Ya nos da igual todo. Vale. Vale, pues... Segundo Gigi cogido. Ya lo podía haber hecho antes, si lo iba a saber, que era fácil. Vale, pues... Así no tenemos que marear, lo hemos cogido con la bombita directamente. En el tejado hay que hacer algo más. Matar a este. ¡Oh, oh, oh! Teletransporte. No sé si en el tejado hay algo más. Pero yo voy a volar. Oh, pero tenemos eso. Que esto sí que me sirve. Vale. Ponte a volar y ve hasta arriba del nivel. Hasta arriba he ido. Ya lo he hecho, ¿no? ¿Qué va con un pelín de retraso esto? Chat va con un pelín de retraso. ¿Puedo ir más alto? Espectacular las vistas, ¿eh?
esa zona es el principio. Esta zona allí detrás de los incendios. Rodea el edificio y busca ventanas para romper. Voy. Voy, voy, voy. Vamos, vamos, venga. Creo que por aquí hay alguna. Mierda, mierda, me he equivocado. A ver, que nos vamos, que nos estampamos. ¿Nos lleva a algún sitio esto? Sí, parece que sí. A ver qué nos dan aquí. Una... bueno, no está mal, ¿no? Hojita. Hojita. Vale, seguimos volando. Por lo menos vamos cogiendo objetillos y cosillas. Por aquí en el principio hay otra. Esa ya la tenemos rota. Ahí hay un GG. Y todos sabemos que voy a hacer la guarra. Todos sabemos que voy a hacer la guarra. Vamos, es que lo sé yo, lo sabes tú y lo sabe todo el mundo, ¿eh? O no deja. Hostia, no deja. No me jodas que no me deja. Hijo puta. Holy shit. Oh. F. F que no me deja, ¿eh? Vamos. Cierto. Hostia. Joder, ¿y justo se baja? Vale, perfecto. Justo se sube. Cabrón, tu casa. Queda un huevo. Ah, es verdad, hay un jefe que no hemos luchado aún. Hostia, qué imbécil soy. Ahora no puedo. ¿Cómo cojo el GG? No puedo coger el GG. Ah. Tonto que soy, tío. ¿Y cómo subo ahí? ¿Alguien sabe cómo se sube ahí? Por ahí, pero con la tubería eso, ¿cómo? Voy a saltar, ¿eh? En el juego voy a saltar, ¿eh? Que no sé cómo llegar allí. Voy a saltar. ¡Vamos! Como si fueras planta... Ah. Sí, puede ser. Cogemos el GG y ya terminamos el capítulo, que se nos ha alargado mucho, ¿eh? Por favor, fuera. El GG se coge a lo mejor por allí arriba. Espera, por allí arriba, por aquí me refiero. Quita, hombre. Por aquí, cogemos esto.
Por favor, cogemos esto. Vamos, 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 vamos. Por la tubería esta, seguramente. Sí. O no es por aquí. Escalando como si fueras a la planta 2. ¿Por aquí? No, por aquí no, ¿verdad? No, 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 por aquí no es. Con Kazuy hubiera llegado. Ya, pero no hay plataforma de separación. La otra, la otra, la otra. No hay plataforma de separación. Con Kazuy tampoco puedo disparar de lejos. Hombre, con Kazuy puedo volar. Fuera. Ah, vale, por aquí. ¿Desde aquí? ¿Desde aquí a dónde voy? ¿Por aquí? No llego. Voy a coger a Kazuy, ¿eh? Voy a coger a Kazuy solo. A lo mejor se hace con Kazuy solo. Joder. ¿Tú me vas a dar vida? ¿A que sí? Pues no. Vamos a ir con Kazuy solo, ¿eh? Sola. No le he dicho que haga eso, le he dicho que haga esto. Vale, vamos a coger a Kazuy. Vamos, vamos. Vamos, Kazuy. Venga, haz algo. Vale, tenemos al tonto ese. Vale, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. A ver, a ver, a ver. Vida, que siempre nos va a venir bien. Vale, cogemos las botas, vamos. Subimos por aquí. Nos despegamos. Aquí creo que va a pegar. No, 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 no. Uy, la puta. No sé si voy a llegar. Oye, ¿desde aquí llego? No, pero no se engancha. No, no me enseñaron a planear. Así que a lo mejor no la podemos coger, ¿verdad? Planear se aprende en el siguiente, en otro mundo. Así que a lo mejor es imposible cogerla. ¿Verdad? Va a ser imposible. Me cago en la puta, me pasa otra vez. Claro, es que si a lo mejor se necesita el planeo. Como se necesita el planeo, acabo el directo. Se acabó a todo por culo. Entonces aún no. F. Claro, planeo se aprende en uno de los últimos mundos. Planeo se aprende muy lejos de aquí, ¿eh? Oye, ¿por aquí a dónde se va? Al ascensor. Pues nada, voy a dejarlo por aquí. Voy a dejarlo por aquí. Imposible, entonces. Vaya tela. Vaya tela de mundo. Vamos a mirar. Vamos a mirar lo que hemos conseguido. Vamos a dar vergüenza. Hemos conseguido dos Gigis. Dos Jinjous. Hemos conseguido los tres. Los tres del topo. 90 notas. Aún nos faltan 10. Pero bueno, las notas de ahí es lo de menos. Voy a dejarlo por aquí. Que banco. A ver, no dependía de mí. Ya sabemos que. El GG es imposible de coger prácticamente. Sí, porque. Próximo día, mañana, ya sabéis, directo de una hora solo. Y a las 8 y cuarto, directo retransmitiendo al Albacete contra el Fuenlabrada. Aquí hay un jefe, el siguiente capítulo luchamos contra el jefe y ya está. Siguiente capítulo luchamos contra el jefe. Y nada, lucharemos contra el jefe, ya lo miraré bien. Ya miraré bien a ver cómo se lucha contra el jefe. Y lo hacemos en el siguiente capítulo, que va a ser corto.
Y ya poca cosa, ¿eh? Dos piezas más. Voy a conseguir en este mundo cuatro. Llevamos ya dos. Cuatro nomás y a tomar por culo. Malas al jefe tanto como al nivel. Hostia. Tiene pinta de asco, ¿eh? Pues... bueno. Este mundo, ya os digo, 4 GGs y fuera. 4 GGs y fuera porque menudo coñazo, ¿eh? Menudo coñazo. Pues bueno, voy a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado, aunque haya sido un poco aburrido porque el nivel es una mierda. Básicamente. Por lo menos hemos activado portales y cosas. Pero... el mundo bastante, bastante jodido, ¿eh? Bastante, bastante jodido el mundo. Así que nada, nos vemos en el siguiente directo, que será mañana. Adiós.